El vuelo de la libertad. Amadísima alma enamorada, una vez más nos hacemos presentes de este modo particular, siendo a la vez multitud y unidad en todo momento y todo lugar, contigo y con todo. Te damos las gracias por abrir tu corazón al flujo de la divina unión y por la generosidad de dar gratuitamente lo que gratuitamente has recibido. Estas palabras serán un bálsamo para los corazones sedientos de paz, descanso y amor. Serán un ungüento para las heridas. Serán un canto de alabanza para las almas que anhelan retornar a la conciencia de la belleza indescriptible que son en verdad. Serán fuente de alegría. Serán un canto a la esperanza que no defrauda. Serán una bendición para muchos y una alegría para Dios. Hijos e hijas de la pureza, si fuerais capaces de conocer el gozo de nuestros corazones por estar a vuestro lado y en vosotros, lloraríais de felicidad. La Madre de Dios y el cielo en su totalidad se extiende hasta vosotros y todo en esta hora santa que pasamos juntos en unión, verdad y santidad. Una multitud incontable de luces espirituales que irradian la belleza divina os rodean por todas partes. Y no solo a ti que recibes estas palabras en este instante, sino a todos y cada uno de tus hermanas y hermanos y cada aspecto de la creación. Todos tienen un ángel a su lado, y no solo uno, sino varios. Una miríada de serafines está rodeando la tierra en estos momentos de la historia de la humanidad. Son los custodios del segundo advenimiento. Son vuestros guías a la luz del Cordero. Ellos velan por vosotros. Si cerráis los ojos y permanecéis en la paz de Cristo, descansando en la presencia del amor, podréis escuchar las trompetas de júbilo que entonan los querubines de Dios anunciando la venida del Cordero. Y podéis ver también al mismo Cristo viviente viniendo a vuestro encuentro. Es tiempo de unión de lo divino y de lo humano. Es tiempo de unión de Cristo con vuestra naturaleza humana en un grado como jamás lo ha habido en la tierra antes de este tiempo de gloria y bendiciones. Es tiempo de pasar a un nuevo estado de conciencia en el que os hacéis plenamente conscientes de que el Cristo de Dios ha descendido de los cielos en respuesta a vuestra llamada y se ha fundido con vuestras almas. Ahora sois una unidad. Sois el Cristo viviente que vive en vosotros. Humanidad redimida, sentid de vuestro alrededor el batir de las alas de vuestros ángeles de Dios, aquellos que os han sido dados como regalo invaluable del amor incomparable del Creador. Hablad con vuestros ángeles. Ellos os esperan siempre. Están a la puerta y llaman. Si les hacéis un espacio sereno en vuestras mentes y vuestros corazones, entrarán y prepararán para vosotros la cena que recrea y enamora. Recordad que allí donde ellos entran, entra la Madre del Amor. Y donde está ella, siempre está Cristo. De modo tal que en unión con lo santo, lo bello y lo perfecto, en unión de amor inefable, los ángeles se unen a vosotros para llevaros a gozar del banquete celestial donde vuestras almas
se deleitan en las delicias del amor que Dios es. Delicia y gozo que se experimenta en el silencio de vuestros corazones, donde el cielo todo se experimenta en un éxtasis de amor y contemplación. Amados de Dios, dejad que vuestras almas sean arrobadas por el amor. Rendíos a Dios. Soltad todas las amarras. Abandonad ahora mismo y para siempre todas las defensas. Abandonaos completamente al amor misericordioso del Padre. Esas ataduras que antaño os oprimían ya no existen más. Ahora es tiempo de libertad, tiempo del segundo advenimiento, tiempo de júbilo para ti que recibes estas palabras y para todo aquel que desee la paz de todo corazón. Hijas e hijos de la luz, no les neguéis a nadie la invitación al banquete de la vida. Que todos se sienten a la mesa del amor. Mirad que estáis viviendo en los tiempos de la libertad. Sois libres. Cantad junto a la creación toda un canto nuevo. El canto de la libertad. Ya nada podrá oprimirte nunca más. Salvo que tú así lo dispongas. Y no lo dispondrás por mucho tiempo. Pues tú deseas la libertad de los hijos de Dios. Lo que antes era imposible para el hombre, ahora ya no lo es más. La creación material, y con ello la naturaleza humana, no es la misma desde la resurrección y la asunción del cuerpo glorioso de la gloriosa Madre de Cristo en adelante. Todo cambió desde ese mismo instante. En este plano de la creación, llamado el plano tridimensional del espacio, tiempo y la materia. Esto debe ser recordado a menudo. Hoy hemos venido a proponeros recorrer juntos un caminito sencillo. Un caminito que os permitirá liberaros de las últimas pequeñísimas ataduras que quedan en vuestras mentes. En verdad no son ataduras reales, sino que más bien son algo así como hábitos que actúan como encadenamientos. Son costumbres que ya no encajan con la verdadera libertad en la que vivís. Existe una analogía en vuestro mundo que nos ayudará para entender de lo que estamos hablando. En ciertos casos, para la domesticación de animales, el domador coloca una cadena alrededor del cuello del animal y ata esa cadena a algo fijo como el suelo, la pared o una columna fuerte. Esto hace que el animal no pueda desplazarse más allá de lo que le permite el largo de la cadena. Como parte de esta brutal forma de domesticación, se sostiene atado al animal durante varios años, normalmente desde pequeños, incluso desde que nacen. Luego de varios años de mantener esta situación, se suelta la cadena de su encastre con la pared, el suelo o la columna, pero sosteniéndola aún alrededor del cuello. El animal, a pesar de estar libre, en el sentido en que podría aventurarse más allá de su habitual espacio, sigue considerando que la cadena aún sigue estando asida al suelo, la pared o la columna, tal como siempre lo había sido. De tal modo que igualmente sigue teniendo un comportamiento de sometimiento, a pesar de no estar ya atado realmente. Todo esto es por causa de llevar todavía el peso de la cadena. Del mismo modo ocurre con vuestra mente. Tantos años de cautiverio han dejado pequeñas secuelas en vuestros hábitos mentales y emocionales.
en vuestras memorias profundas. Costumbres y maneras de sometimiento a leyes que nada tienen que ver con la ley del amor, que es la única ley de la libertad. Este sometimiento a las leyes de los hombres, que son leyes de supervivencia, os han llevado a vivir mucho más cautivos, incluso, que aquellos animales a los que se domestica sometiéndolos. De todos esos hábitos y memorias limitantes, nos liberaremos para siempre ahora mismo. A todos los dejaremos ir de una sola vez, por medio de este caminito que venimos a proponerles. Un caminito sencillo que al principio puede costaros un poco, pero esa dificultad no durará mucho. Aquí tenéis un camino seguro hacia la experiencia de la verdadera libertad. Una vez que experimentéis la libertad, os haréis conscientes de la verdad que no es de este mundo. Pues la verdad os hará libres del mismo modo en que la libertad os llevará a la verdad. Seréis plenamente conscientes de que el amor, la verdad y la libertad son en verdad uno y lo mismo. Son lo que vosotros sois en verdad. Eso es vuestro ser. Un ser de amor. Un ser de verdad. Un ser eternamente libre. Amados de Dios, regalaos a vosotros mismos la libertad. Nunca hubo, ni nunca habrá, nada ni nadie que pueda arrebatárselas, tal como nada puede arrebataros el amor. En la decisión interior de cada uno de vosotros reside la puerta a la experiencia plena de la libertad. Hacia esa puerta y más allá estamos yendo. Aquí encontramos la manera de traspasarla. Nos adentramos hacia nuevos horizontes. Caminamos más allá de lo conocido, de la costumbre, y nos sumergimos en el abismo insondable de una libertad sin límites de ninguna especie. Para eso, para poder emprender el vuelo de la libertad, nos deshacemos de la cadena que rodeaba nuestro cuello. Sentid la tensión de vuestros hombros, la opresión de vuestros cuellos. Sentid la tensión de vuestros cuerpos, la inquietud de vuestras almas. Hacéos conscientes del miedo a la libertad. Os aseguramos que este miedo es la base de todo miedo, el fundamento de todo el universo físico. Esta tensión que sentís mientras leéis estas palabras, o cuando os sentáis serenamente y os hacéis conscientes de la ilimitada amplitud de vuestro ser, de la inmensidad de la vida que sois, se debe a la profunda sensación de esclavitud que habéis sentido a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde los inicios del tiempo, e incluso desde antes de que naciera el tiempo. Esa cadena que os parece esclavizar tiene su fundamento en el deseo de poseer, en el deseo de acaparar. De ese deseo nos liberaremos hoy para siempre, y por gracia de esa liberación comenzaremos a volar el majestuoso vuelo del alma, el vuelo de la libertad. El deseo de poseer es lo que te ata al pasado, a la tierra y también al infierno. Es lo que te impide levantar vuelo, puesto que no se puede volar con tanto peso en los hombros.
hijos de la luz. Hasta ahora habéis caminado por un sendero largo y sinuoso. A veces habéis transitado partes de ese camino como un camino seguro, fácil de caminar e incluso lleno de hermosura. A veces habéis recorrido partes empinadas y escarpadas. Habéis dejado atrás muchas pertenencias, o mejor dicho, naderías que habéis acumulado con el afán de ser más. Habéis recorrido vuestro camino espiritual como nómades que vagan por el desierto o la estepa, llevando sus pertenencias, haciendo del movimiento su costumbre y de la ausencia de un lugar fijo su máxima libertad. De ese modo, los que van vagando de lado a lado no son ni de aquí ni de allá. Ese fue el precio pagado por esa libertad. Otros ya ni siquiera se aventuran en lo desconocido y han hecho de su vivir destacado un refugio donde nada cambie, y a ellos llaman seguridad. Hemos venido del cielo a invitarte a desacampar, a vivir la vida desde ahora mismo exactamente del modo contrario al que la habéis vivido hasta ahora. Y os aseguramos que obtendréis también el resultado contrario. Abandonando lo que fabricasteis para ser esclavos, comenzaréis a vivir en libertad. Este camino os invita a despojaros de todo, a no desear poseer nada, a darlo todo a todos siempre. De tal modo que sin desear retener nada, ni material ni espiritual, podáis vivir como los seres libres que sois en verdad. Vivid desde ahora y para siempre en clave de dar, y no de acumular ni acaparar. No os preocupéis por cómo haréis esto. El universo conspirará a vuestro favor y os mostrará las oportunidades que tendréis para dar desde la abundancia del corazón, si así lo deseáis. De ese modo, podréis experimentar la ausencia de necesidades. Y desde esa ausencia de necesidades, podréis reconocer que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Os estamos invitando a vivir en el estado de conciencia de la abundancia, lo cual significa vivir en el estado de conciencia de la completa ausencia de necesidades. Las carencias, o mejor dicho, la percepción de carencias, es lo que ha llevado a la humanidad a acumular. Bajo la falsa esperanza de que acumulando cosas físicas o inmateriales, tal como tener razón, fama, prestigio, bienes materiales y ese tipo de cosas, se puede llenar el vacío de ser o vacío de amor, que es la fuente de toda carencia. Amados en la luz de Cristo, el amor llena toda carencia. El amor satisface toda necesidad. El amor se ocupa de todo lo que pueden necesitar, incluso en el mundo físico. ¿De verdad creísteis alguna vez que podríais crear un mundo en el que Dios no esté? ¿De verdad creísteis alguna vez que estabais solos? ¿En serio creísteis alguna vez que os podíais esconder del amor?
escuchad todos y regocijaos en esta verdad. Vuestro Padre y Creador, que es también nuestro, advierte todas las necesidades de vuestras mentes, vuestros corazones, vuestras almas y vuestros cuerpos físicos y emocionales en grado sumo, esto es, en un grado incluso mayor y más perfecto del que vosotros sois capaces de advertir. No existe ningún latido de vuestros corazones que no tenga un eco en el corazón de Dios. No necesitáis ni siquiera pedirle nada, pues Él se anticipa siempre. Nunca estáis desamparados. Nunca jamás. No podéis estarlo. El estado de desamparo es el estado del ego, pues el ego es el despojo del ser. Despojarse del ser fue lo que llevó a la experiencia de buscar mecanismos para completar ese falso ser, intentando ser más de lo que se era, pues se consideraba ser poco y casi nada. ¿No os dais una idea de la privación de felicidad que os provoca el deseo de poseer? Si tan solo renunciarais a ese deseo por un instante, podríais recordar en vuestro ser las memorias divinas de la libertad de los hijos de Dios. El deseo de poseer ha llevado a la condensación de la conciencia. Esto se debe a que el deseo de poseer es antinatural al ser. No existe tal cosa como poseer en el reino del amor. El amor no posee, el amor da. Esta condensación de la conciencia es lo que es el universo físico. Dicho llanamente, el cuerpo es una parte de la conciencia que ha sido condensada de modo tal que una parte del ser sea separada de la totalidad del ser que es. Al condensarse, quedaron atrapados dentro de él, como si fueran un manojo, todos los pensamientos de miedo. Esta es la razón por la que el cuerpo siempre tiene miedo. Una vez que la conciencia es condensada en un manojo de pensamientos de miedo, que son en sí el cuerpo físico y todo lo que es materia, entonces esos pensamientos, que son en verdad un solo pensamiento totalmente miedoso, el pensamiento de separación, quedan atrapados, por decirlo de algún modo, encarcelados, atados. De aquí es desde donde procede la opresión que todos sentís en referencia a vuestra voluntad. Todos os sentís obstaculizados en vuestra voluntad. Todos sentís la opresión de los límites que el cuerpo y la mente os impone. Esta realidad limitante os hace vivir limitados. Son vuestros deseos de poseer lo que os limitan. Renunciad a todos ellos, que son en verdad uno solo, y veréis cómo se abren los cielos de par en par. Renunciad al deseo de poseer cualquier cosa que deseéis poseer y dejaréis de caminar por los caminos de la vida y comenzaréis a volar por el firmamento del amor, el majestuoso vuelo de la libertad. Hija de Dios, en la medida en que poseas o desees poseer,
en esa medida te quitarás libertad. En la medida en que te despojes de todo, y cuando decimos todo, en esa medida serás libre. Esta es otra manera de recordar que siempre eres libre, puesto que incluso tú eres, y solo tú, quien define el grado de libertad que te permites experimentar. No intentes volar por ti misma en soledad. El vuelo del espíritu se emprende en unidad, es decir, en Dios. Entrégate por completa en los brazos del amor. Ríndete a Dios y deja que sea Cristo quien te enseñe a volar el majestuoso vuelo de la libertad. Tú simplemente di de todo corazón, todos los días de tu vida si fuera necesario: Padre eterno, yo confío inmensamente en tu misericordia. Sé que velas por mí. Sé que no debo preocuparme por nada, ni procurarme nada. Te entrego el control de mi vida, mi deseo de poseer y todo mi ser. Pues tampoco deseo poseer mi alma. Yo no me pertenezco a mí mismo. Solo tuyo soy. Hágase en mí tu voluntad y nada más que tu voluntad. Padre celestial, tú que me diste la vida y me sostienes en la existencia, permíteme abandonarme todo en ti y de ese modo poder descansar eternamente como un niño recién nacido en tus brazos, en los brazos del amor. Amén.